Ay, neta, mil gracias. No, hombre, no, ¿de qué? Oye, te invitaría algo en agradecimiento, pero mi refri está vacío. Ay, pues no te preocupes, si quieres vamos a mi departamento. Creo que están mis roomies, pero pues podemos ver qué hay de comer, nos hacemos una pastita. No, gracias, no quiero molestar. No, pero no es molestia, al sí, contrario, en serio, es... No. Gracias. Vale, pues, pues ya me voy. Sí. Sí, pues... Yo vivo abajo y lo que necesites. Claro que sí. Lo que sí. Necesites. ¿Eh? Ay, qué lindo, gracias. Bienvenida a la ciudad. Sí, muchas gracias. Oye, y pues, ¿nos vemos en la uni? Claro que sí. O sea, adiós. Sí, necesitas adiós, ver. Adiós, bueno, sí, gracias. Ahí vivo abajo, ¿eh? Sí. Nos vemos. Bye. Estoy muy orgullosa de ti, Renata. Gracias, pero no sabes cómo los extraño. Ah, y nosotros a ti también. No nos vamos a ver seguido. Y sabes que soy una tonta, porque ahorita me quedé esperando la cena y me acordé que ahora es algo que tengo que hacer yo. Y solo por eso nos extrañas, ¿verdad? Ay, obvio no, mamá. Pero sí me di cuenta de que tengo que ser más independiente. Vas a ver que esta experiencia te va a servir muchísimo para crecer. Sí, sí. ¿Y mi papá? Ya sabes, trabajando como siempre. Te manda a decir que te quiere mucho. Dile que yo igual. Oye, ma... Yo creo que ya me voy a ir a dormir porque estoy muerta por todo lo de la mudanza. Sí, mi amor. Luego hablamos y mucha suerte en tu primer día. Te quiero. Gracias. Los quiero mucho. ¿Qué pasó, vecinito? Pásale, vente. No. Bienvenido. ¿Le puedes bajar a la música, por favor? Pero pues pásale, ya no seas aguada, vente. Ándale. No, ya te dije que no. Por favor, bájale. Mañana es lunes. Pues por eso. Véngase. Ya conocí a mi vecina. Vente, pásale. Ya. Ok. Ok, ya. Le bajamos, ya. Shh, shh. Le bajamos. Perdón. No vuelve a pasar. Gracias. Descansa. Vale. Bájenle, bájenle. Fondo, fondo. Sí, buenas noches. Quiero reportar una fiesta. Sí, están haciendo mucho escándalo. Ajá, la dirección es... Calle Guanajuato, número 300. Departamento 1, en la planta baja. Ajá. Muchas gracias. ¿En serio? ¿Te pasaste ayer por tu culpa? No dormí nada. Perdón, no va a volver a pasar. No, porque la próxima vez, en serio, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a hacer que la policía sí los pare. Órale. O sea que fuiste tú. Sí, mira, no tengo por qué darte explicaciones, pero tengo como una condición que si escucho ruido muy fuerte no puedo dormir nada. ¿Y por qué no te pones audífonos? Porque me lastiman las orejas. ¿Hasta esos que tienen como una diademita? Así como... Ok, pues... Perdón, digo, espero que no vuelva a pasar, pero como que estás muy chavita, ¿no? Para ponerte así de intensa. O sea, que tengo que soportar que tú seas súper irrespetuoso solo porque crees que estoy muy joven. No, 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 para nada dije qué? Eso. Me tengo que ir. Adiós. Voy en camino. Bye. Hola. Soy Renata, tu nueva vecina. Hola, Natalia. Está padre tu mochila. ¿En serio? Gracias, a la orden. Bueno, me tengo que ir. Oye, ¿no sabes si de pura casualidad aquí hay como un reglamento o algo? Pues sí, creo que sí. Es que ayer hicieron una fiesta. Oh, ya sé, estuvieron toda la noche. Sí, yo hasta llamé a la policía. Ah, pero son súper esporádicas, ¿eh? No son todo el tiempo. Ojalá. Si quieres, pásame tu número y les digo que te agreguen al grupo de vecinos. Por favor.
Ok, aquí. Sí, gracias. Y así les dices de las fiestas. Sí, solo no vayas a creer que soy súper exagerada, pero es que soy súper susceptible en muchas cosas y tengo un oído bien agudo. Ok, pues ahí diles para que te tomen en cuenta. Ok, gracias. No, pues ni idea de los gritos. Pero, ¿ya conociste a la nueva vecina? Ey, es un poquito especialita, ¿no? ¿Especialita? Te quedaste corto. Bueno, pues no quería decir nada, pero la neta sí. Hijo, te le habló a la policía, hazme el favor. Ay, ya sé. Si no le gusta el ruido, que se regrese a su pueblito, ¿no? Sí, la neta sí. Además, es un poco... ¿Prisa? Un poco. Oye, vecino, ¿le puedes mandar a tu música? Le voy a hablar a la policía. Ya es la 1:00 a.m. y ustedes siguen con su fiesta, por favor. Bájenle, o si no, voy a tener que llamar a la policía. Buenas noches, quiero reportar una fiesta. Sí, es en un departamento. ¿Cómo que no pueden hacer nada? No, bueno, por eso estamos como estamos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué pasó? Perdón, ¿sabes de dónde viene la música? Buenas noches. Seguro de ahí al fondo. Ok, gracias. Perdón, vuelve a dormir. No, tranquila, descansa. Ponte audífonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya viste la hora que es? ¿Qué? Natalia, ¿estás bien? Sí, está bien. ¿Qué le hiciste? Metas. Nada. Y ya vete, ahora le bajamos. Una cosa más. No te metas en lo que no te importa. Como dice el día.